Hola amigos de YouTube. Este video les enseñará cómo actualizar a un firmware original de Samsung. Primeramente revisaremos la versión de banda base de nuestro dispositivo, esto es en ajustes, acerca del dispositivo. En mi caso es un J7M de Brasil por tener V. En la descripción les dejo un link para que encuentren de dónde es su dispositivo. Luego de entender de dónde es el dispositivo, nos dirigimos a la página de Samovil. Nos registramos o logueamos dependiendo el caso y buscamos el modelo del dispositivo. Una vez encontrado el firmware, presionamos sobre él y en la página donde ya se elige descarga regular nos fijamos en las dos o tres últimas letras del enlace, ejecutamos el Samfirm que deja en la descripción para descargar y colocamos el modelo y la región, en mi caso SM700MZT o por ser de Brasil. Presionamos en Check Update y luego en descargar. Una vez concluido ejecutamos ODIM que también dejo en la descripción. Dentro de ODIM damos clic en API y buscamos el firmware ya descargado y descomprimido. Apagamos el celular y entramos en modo descarga presionando las teclas volumen menos OM y encendido al mismo tiempo. Luego conectamos el celular al PC y esperamos a que ODIM lo detecte, luego de ello presionar en Start. En caso de no ser detectado descargar los drivers de Samsung para Windows o Mac. Cuando termine el proceso el teléfono se reiniciará y ya tendremos actualizado nuestro terminal a un firmware original. Al ser el primer inicio se reiniciará y demorará unos minutos.